Continuamos con más información. Acoso e intimidación. Eso es lo que un grupo de camioneros dice sufrir por parte de la compañía para la cual trabajan. Y el asunto ha escalado. Marieté Ramos ha investigado. Marieté, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? El asunto ha llegado a tal punto que los camioneros decidieron irse a la huelga. Y todavía a esta hora siguen protestando. Desde las 5 de la tarde inició la huelga, pero minutos antes comenzaron a protestar, interrumpiendo por momentos la entrada y salida de camiones de la empresa Green Fleet Systems, para la cual trabajan. Por reclamar nuestro derecho, el mensaje es que somos estúpidos. Ese es el mensaje de la compañía. Se refiere a volantes con la imagen de un burro. Dice que esa es solo una de las formas como los están intimidando para evitar que se sindicalicen. Han contratado personal que viene a hablar de la unión, que dice que la unión no sirve y lo hacen que firmen no a la unión. Moisés es salvadoreño. Su trabajo apenas le alcanza para mantener a su esposa y tres hijos. El trabajo es de sacar los contenedores de los puertos de Los Ángeles y de Long Beach y llevarlos a los clientes. Nos pagan por movimiento, no nos pagan por hora. Menos de $200 por una jornada de 12 o más horas. Son cerca de 30 camioneros, empleados que piden un mejor salario, seguro médico accesible y pensión, pero sobre todo, respeto y dignidad. Me sentía mal, mi cuerpo temblaba por la fiebre y sabía que me podían despedir la manera en que lo hicieron, entonces preferí trabajar enfermo. El pastor Méndez relata que hace un mes el dueño de la empresa lo sacó a empujones cuando acompañaba a algunos camioneros que querían entregar una carta. Si se atrevió a empujarme y sacarme de su establecimiento, ¿qué no hará con la gente que dependen de ese cheque? A través de un comunicado, la empresa respondió: Green Fleet Systems es una de las compañías del ramo que mejor paga. Es lamentable que los sindicatos se estén aprovechando de muchos al buscar un asunto que la amplia mayoría de nuestros camioneros han rechazado completamente. La huelga continuará hasta las 5 de la tarde de mañana, pero durante el día tienen contempladas más protestas. Yo soy Marieté Ramos, la voz de tu ciudad. Volvemos al estudio.